Como ya sabemos, en Buenos Aires existen muchos tipos de milonga, pero hoy te queremos hablar de las milongas tradicionales. Porque las milongas tradicionales tienen códigos, es decir, normas que regulan los comportamientos de los bailarines. Por supuesto, existen códigos para todo, desde que entras, bailas y te vas. Pero de entre todos los códigos hay uno que sobresale por encima de los demás. Quizás porque es el más conocido o reconocido entre los bailarines. O el más necesario. Ese que habitualmente llamamos cabeceo. Cuando el hombre o líder invita a la mujer o follower a bailar a través de un contacto visual. Una invitación que el hombre propone con sutileza porque mueve la cabeza a un lado, o baja el mentón, o levanta las cejas. A veces es un movimiento tan sutil que quienes representamos el rol de mujer o follower nos cuesta interpretar, sobre todo si somos principiantes. Pero cuando ya dominamos el ambiente nos resulta tan claro como si nos habláramos mirándonos a los ojos. Es decir, nosotras no invitamos a bailar al hombre o líder, sino que lo alentamos a invitarnos con nuestra mirada, porque no es de buena milonguera cabecearle a quien nos interesa para bailar. Código estricto si los hay. Son las reglas de juego de las milongas tradicionales. Y si alguien nos atrapó la mirada o nos cabeceó y no queremos bailar con esa persona, basta con girar la cabeza como si no lo hubiéramos visto y listo. ¿Por qué una mujer no querría bailar con tal o cual bailarín? Tengo como 284 respuestas en este momento, pero digamos que es que porque prefiere bailar con otra persona. Eso tal vez sea lo peor que podría pasarle. Y hay peores, porque a veces una mujer o follower cree que la cabecearon, pero el cabeceo no fue para ella. O quien cabeceó creyó que ella aceptaba la invitación y la persona destinataria aceptó la invitación, pero a otra persona. Por eso es que queremos contarte qué debes hacer si te confunde el cabeceo. Mi nombre es Luciana Guido. El mío, Gustavo Bensecrisabá, y en este video te queremos contar varios de esos modos. Existen diferentes formas de eludir esta situación incómoda que nos ocurre de vez en cuando, tanto para un rol como para otro. Sobre todo cuando el hombre o líder quiere confirmar por contacto visual que su invitación había llegado a buen puerto. ¿Qué podemos hacer? Hay formas de salir airosos o airosas, pero sobre todo hay que tener actitud. Más sobre clases y cultura milonguera en nuestro canal Tango Milonga. Gracias Aires de Milonga por compartir este avance.